Ordination. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, November 4, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ordenación. Este mensaje fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo por la noche, 4 de noviembre de 1962, en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. He's God, that's all. He's omnipresent. See, he's everywhere. I just sort of leave it hang and see how it took a hold. You know, he's omnipresent. He, that makes him God, because it's God alone can be omnipresent. Él es Dios, eso es todo. Él es omnipresente, ¿ven? Él está en todas partes. Pensé que dejaría eso así pendiente para ver cómo se entendería, ustedes saben. Él es omnipresente, él, eso lo hace Dios, porque solamente es Dios quien puede ser omnipresente. So he said, the Son of Man, which now is in heaven. Amen. No man has ascended up, but he that come down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Él dijo, el Hijo del Hombre que ahora está en el cielo, ¿ven? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. There he was standing on top of a house, yet in heaven. See? He's omnipresent. That makes him God. Only he can be omnipresent as God. Ahí estaba él, parado arriba de una casa, y aún así en el cielo, ¿ven? Él es omnipresente, eso lo hace Dios. Eso es lo único que puede ser omnipresente, es Dios. Now, tonight, I just got the very heel of Brother Neville's wonderful message to the church. The Lord bless it and add to it, and see, he left you hanging there on meditation. That's good. Keep that in your heart all the time. Ahora, en esta noche, apenas pude captar lo último del maravilloso mensaje del hermano Neville a la iglesia. Que el Señor bendiga y le añada a eso. Y ven, Él los dejó en suspenso, ahí en meditación. Eso es bueno. Mantengan eso en su corazón siempre. And now, we're going to have communion tonight. And that's the time that we all enjoy, I'm sure. I think it's a delight of a Christian's heart is to know that he is coming to keep a commandment that Jesus left us. Y ahora vamos a tener la comunión en esta noche. Y ese es el tiempo que todos disfrutamos, estoy seguro. Creo que es la delicia del corazón del cristiano el saber que él está viniendo a guardar un mandamiento que Jesús nos dejó. These two commandments that Jesus left us, two material things. One of them is the communion service, and the other is water baptism. Hay dos mandamientos que Jesús nos dejó, dos cosas materiales. Una de ellas es el servicio de la comunión, y la otra es bautismo en agua. Otherwise, there's no touch handle, nothing else left in it. See, just no penance and dragging on your knees and all these other kind of things. It's just water baptism and communion. So we're always happy to come to this. Aparte de esas, no hay nada que tocar y palpar o ninguna otra cosa que quede. Ven, nada de penitencias o arrastrarse de rodillas. Y todas estas otras clases de cosas. Solamente es el bautismo en agua y la comunión. Así que siempre nos alegra venir a esto. Now, I believe the Bible said, blessed is he that does his commandments. You have the right to enter into the tree of life, or into the city, the holy city, for without are dogs, whoremongers, and so forth, which is to be cast away. Y yo creo que la Biblia dice, bienaventurado es aquel que guarda sus mandamientos. Tiene el derecho a entrar al árbol de la vida, a la ciudad, la santa ciudad, mas los perros estarán afuera, los fornicarios y demás, los que serán echados fuera. And then the communion service is always a real strict one because it brings us to a showdown, see? As we'll read in a little while in the scripture. Y a la vez, el servicio de la comunión siempre es algo muy estricto, porque nos trae a una confrontación decisiva, ¿ven? Como leeremos dentro de un momento en la Escritura. We have a Brother Brown sitting here tonight, Brother Dow, Brother Brown, and Brother McKinney. I can't think of the other brethren's name sitting over there, but we're glad to have them from up in Ohio. Tenemos al hermano Brown sentado aquí en esta noche, al hermano Dow, y al hermano Brown y al hermano McKinney. No puedo recordar los nombres de los otros hermanos sentados allá, pero estamos felices de tenerlos de allá de Ohio. I see Brother Pat Tyler here, and Brother
Stricker back there, the ministers of the gospel, which is behind me, Brother Collins also, and Brother Hickerson. Veo al hermano Pat Tyler aquí y al hermano Stricker allá atrás y los ministros del evangelio que están detrás de mí, el hermano Collins también y el hermano Hickerson. Now, Brother Stricker, how is the wife's finger? Doing all right. Mm-hmm. She had an accident and called me the other night, and time I got in from other calls is around 12, 1 o'clock, and I didn't call her at that time the next morning. Ahora, hermano Stricker, ¿cómo sigue el dedo de su esposa? Está bien. Ella tuvo un accidente y me llamó la otra noche, y para cuando regresé de otros llamados eran alrededor de las 12 o la 1 de la mañana, y no la llamé a esa hora, sino hasta la mañana siguiente. She had been sewing, and somehow or another rammed the needle down through her hands and crept around the bone or something. She tried to pull it out like this out of a sewing machine, power machine, and trying to pull it out, broke it off this way, and tried to get it with her teeth, the little lady, trying to pull it with it, broke it off the other place in her hand. Ella había estado cosiendo, y de alguna manera u otra, se enterró la aguja en sus manos, y se le dobló alrededor del hueso o algo así, y ella trató de jalarla de esta manera, de la máquina de coser, máquina eléctrica, y tratando de jalarla, la rompió de esta manera, y trató de agarrarla con sus dientes, la damita, tratando de jalarla de esa manera, la rompió del otro lado en su mano. And she said, just pray and it'll be all right. I like that real faith, the hole there to that spot. I like that. Y ella dijo, solo ore y todo estará bien. Me gusta esa fe real, que se mantiene fija en ese punto. Me gusta eso. Sister Stricker is a lovely little Christian. I don't see her here tonight, so I can just talk about her. Is she, oh, well, I better keep still. She is here, too. All right. Well, we thank you all anyhow, Sister Stricker. La hermana Stricker es una preciosa cristiana, y no la veo aquí en esta noche, así que puedo hablar de ella. Está presente. Oh, bueno, será mejor que me quede quieto. Ella también está presente. Muy bien. Bueno, pensamos que usted lo es. De todas maneras, hermanos, hermana Stricker. Now, Brother McKinney has requested, I believe, here some time ago, if we are sorry, if Billy Paul just reminded me of it, that of ordination or otherwise scriptural ordination from the tabernacle. Is that right, Brother McKinney? Do I understand it right? Ahora, el hermano McKinney ha pedido, creo ya hace algún tiempo atrás, que, y lo lamentamos, Billy Paul me acaba de recordar de esto, de la ordenación, o más bien la ordenación escritural, de parte del tabernáculo. ¿Es así, hermano McKinney? ¿Lo entendí correctamente? Now, its license is given. Now, this morning, I didn't know I was going to be here to speak, but after coming here in our brother here, full of grace and love, asked me to come and to speak. Ahora se le dio la licencia. Ahora en esta mañana yo no sabía que iba a estar aquí para hablar, pero después de llegar y nuestro hermano aquí lleno de gracia y amor me pidió que viniera y hablara. And we brought out what church was and what the baptism of the Holy Ghost was. Amen. And who has it and who does not have it, and how do you know when you got it? See? Y hablamos de lo que era la iglesia y lo que era el bautismo del Espíritu Santo y quién lo tiene y quién no lo tiene y cómo sabe usted cuando lo tiene. ¿Ven? So, if you didn't get the message, then the boys that got the tapes there, they can go to our church. Because it's strictly doctrine all the way through. Entonces, si usted no consiguió el mensaje, pues los muchachos ahí tienen las cintas para los que son de nuestra iglesia, porque es estrictamente doctrina, de principio a fin. And then I made this statement that there is no such things as church denominations. There is no such a thing. It's lodge denominations. Y luego hice esta declaración que no hay tales cosas como denominaciones de iglesia. No hay tal cosa. Son denominaciones de logia. You're only born into the church, and when somebody says, I am a Presbyterian, you belong to the Presbyterian lodge, see? Because you're born, I am Baptist, you belong to the Baptist lodge, not the Baptist church. There is no such a thing. Uno solamente nace en la iglesia.
Y cuando alguien dice, yo soy presbiteriano, es que pertenece a la logia presbiteriana, ¿ven? Porque es que uno nace, yo soy bautista, usted pertenece a la logia bautista, no a la iglesia bautista, no hay tal cosa. And we turned it right back and found in the Bible that to even say such a thing is blasphemy. That's right. Read it right out of the original manuscript from the emphatic diglot. That the Bible said that this power called the church is full of blasphemous names. ¿Sí? Y nos devolvimos y encontramos en la Biblia que aún al decir tal cosa es blasfemia. Eso es correcto. Lo leímos directamente del manuscrito original del emphatic diglot, que la Biblia dice que este poder llamado la iglesia está llena de nombres blasfemos. ¿Ven? Calling themselves Christians and setting themselves as Christians, just living any kind of a life, see? And it's certainly compared with a dream that a sister here in the church had that we explained here this morning. Llamándose cristianos e indicándose como cristianos y viviendo cualquier clase de vida, ¿ven? Y ciertamente se compara con un sueño que tuvo una hermana aquí en la iglesia y que explicamos aquí en esta mañana. Now, the Bible times, the way that they ordained a minister was by recognizing a gift of God in this ministry. That's where that I think at our Latter-day Saint, or not Latter-day Saint, I beg your pardon, a Latter Rain brethren made such a terrible mistake by laying on hands and saying, we give you the gift of healing, we give you the gift of prophecy. There is no such thing. Ahora, en los tiempos de la Biblia, la manera en que ordenaban a un ministro era reconociendo el don de Dios en este ministro, en el ministerio. Ahí es donde yo creo que nuestros santos del último día, o no los santos del último día, perdóneme, los hermanos de la lluvia tardía, cometieron tan terrible error al imponer las manos diciendo, te damos el don de sanidad, te damos el don de profecía. No hay tal cosa. Gifts and callings are without repentance. God gives. God has said in the church, apostles, prophets, and so forth. See, there is no such a thing as one man giving another a gift. Gifts comes from God, amen. And God alone. Dones y llamamientos son irrevocables. Dios los da. Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, y todo lo demás. ¿Ven? No hay tal cosa como un hombre dándole un don a otro. Los dones vienen de Dios, y solamente de Dios. And to come in the church, you're born into it. There's no other way of getting into it. And then you're a member of the family and of God, being a son and daughter of God, not an organization, but a member of the family. Y para entrar a la iglesia, uno tiene que nacer allí. No hay otra manera de entrar. Y luego uno es un miembro de la familia de Dios, siendo hijo e hija de Dios. No una organización, sino un miembro de la familia. Now, in the Bible times, like he says, they take the scripture over there when Paul said to Timothy that he had the gift ministered to him. Ahora, en los tiempos de la Biblia, como dice, ellos toman la escritura cuando Pablo le dijo a Timoteo que a él se le había ministrado el don. Well, he said it come from his grandmother Lois. See? This gift that come from his grandmother Lois was handed down to him. Pues él dijo que eso venía de su abuela Loida. ¿Ven? Ese don que venía de su abuela Loida y le fue pasado a él. They noticed in him, being a staunch Christian, also a gift of speaking. And they laid hands upon him as a recognition. The elders of the church laid hands upon him, recognizing this man and placing the apostolic ministry of laying hands on him, that he would go preach the gospel. Ellos notaron en él, siendo un cristiano sólido, también un don de poder hablar. Y ellos le impusieron las manos como un reconocimiento. Los ancianos de la iglesia pusieron las manos sobre él, reconociendo a este hombre y colocando el ministerio apostólico de imponer las manos sobre él para que él fuera a predicar el evangelio. Sent out by a witness of these brethren that they believed that the gift of God was working in him. That's the way they did also to the ministers, by laying on hands and giving the right hand of fellowship, that to work together as an agreement before God that they seen the gift working in this brother.
that he was called for something. Enviando por un testimonio de estos hermanos de que ellos creían que el don de Dios estaba obrando en él. Esa es la manera en que ellos también lo hicieron con los ministros, imponiendo las manos y dando la diestra de compañerismo, para así trabajar juntos como un acuerdo ante Dios de que ellos vieron el don obrando en este hermano, que él era llamado para algo. And we believed it, and they laid hands on him that God would bless him, and it was a sanction. Y nosotros lo creímos, y ellos colocaron las manos sobre él para que Dios lo bendijera, y era una confirmación. Just like I could not be someone has always accused me by being Jesus only. Jesus only in the baptism using the name of Jesus Christ, I certainly agree with that. Así como yo no pudiera ser, alguien siempre me ha acusado de ser solo Jesús en el bautismo usando el nombre de Jesucristo, ciertamente estoy de acuerdo con eso. But when you're baptized unto regeneration, I cannot believe that water forgives sins. Pero cuando uno es bautizado para regeneración, yo no puedo creer eso, que el agua perdona pecados. No, I believe the blood of Jesus Christ atones for sins. So, not baptism unto regeneration, but baptism unto confession. Your baptism is your confession that you believe that this inward work of grace has been done. No, yo creo que la sangre de Jesucristo hace expiación por los pecados. Así que no es bautismo para regeneración, sino bautismo para confesión. Su bautismo es su confesión de que usted cree que esta obra interior de gracia ha sido hecha. Therefore, go with the Baptist people when they say coming into the Baptist church you make your confession baptized into their church. That would be all right as far as you're baptized into that church or that Baptist belief. But now, to come into Christ, you're baptized by the Holy Spirit, born again. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la gente bautista cuando dice que al venir a la iglesia bautista, uno hace su confesión y es bautizado en su iglesia. Eso estaría bien mientras uno esté bautizado en esa iglesia, a esa creencia bautista. Pero ahora, para estar dentro de Cristo, uno es bautizado por el Espíritu Santo, nacido de nuevo. Then when you come to the church, only thing that baptism does is just is a testimony that you believe that and Christ died and rose again the third day, and you've accepted him as your personal Savior, and you are dead anymore to the things of the world, showing to the world that you die with him and are raised with him in the resurrection. Entonces, cuando uno viene a la iglesia, lo único que hace el bautismo es solo un testimonio que usted cree que Cristo murió y se levantó nuevamente al tercer día, y que usted lo ha aceptado a él como su salvador personal, y usted está muerto ya a las cosas del mundo, mostrando al mundo que usted muere juntamente con él, y que es levantado con él en la resurrección. It's an outward expression that an inward work of grace has been done. It has nothing to do with giving you salvation, because the blood of Jesus Christ, the only thing it had to do is just say, go ahead and be baptized, and Jesus wouldn't have had to die, taking death to bring life, always. Es una expresión en el exterior de que una obra de gracia ha sido hecha en el interior. No tiene nada que ver con darle la salvación, porque la sangre de Jesucristo. Entonces lo único que usted tendría que hacer, por decir, sería ir y ser bautizado y Jesús no hubiera tenido que morir. Se necesitó muerte para traer vida, siempre. Because we only live by death. Anything can only live by death. Dead substance is what we live by when we eat. Every day you eat, something has to die for you to live physically. Porque solamente vivimos por muerte. Cualquier cosa solo puede vivir por la muerte. Vivimos por sustancias muertas cuando comemos. Cada día que usted come, algo tuvo que morir para que usted viva físicamente. Well, you say, I don't eat meat. Well, I don't care what you eat, you something died. That's right. You eat a potato, it died. You eat kale, it died. You eat bread, wheat died. Corn died, whatever it was, some form of life dies because you only live by dead substance. Bueno, dice usted, yo no como carne. Bueno, no me importa lo que usted coma, algo murió, correcto. Si usted come una papa, ella murió. Si usted come alguna verdura, ella murió. Si usted come pan, el trigo murió, el maíz murió, o lo que haya sido. Alguna forma de vida muere porque usted solo vive por medio de sustancia muerta.
And then if you have to live natural by dead substance, how much more does it take in something that died that you might live eternally? Christ died. That man can live again, and that only has life is in Christ. Y entonces, si usted tiene que vivir en lo natural por medio de sustancia muerta, ¿cuánto más se necesitó de algo que muriera para que usted pudiera vivir eternamente? Cristo murió para que el hombre pudiera vivir otra vez, y lo único que tiene vida está en Cristo. Now, these outward expressions, and we see Brother McKinney, who is an ordained Methodist minister, who has seen the light of full gospel. We believe him. A lovely brother, got a nice family. Ahora, estas expresiones exteriores, y vemos al hermano McKinney, quien es un ministro metodista ordenado, que ha visto la luz del Evangelio completo. Le creemos, un amoroso hermano, tiene una linda familia. And he's come to us, and he's trying to hold a little group together there in Ohio, with Brother and Sister Dow and the rest of the brethren there. And we love him here, and we believe him to be a man called of God. Y él ha venido a nosotros, y él está tratando de mantener la unidad de un pequeño grupo allá en Ohio con el hermano y la hermana Dow y el resto de los hermanos allá. Y le amamos aquí, y creemos que él es un hombre llamado de Dios. So, as we did to Brother Jim Sink, to Brother Grim Snelling, to Brother Junior Jackson, to Brother Willard Crace, to everyone that we send out from here, we bring them before this congregation, giving this testimony as like manners you've heard. Entonces, como lo hicimos con el hermano Jim Sink, con el hermano Graham Snelling, con el hermano Junior Jackson, con el hermano Willard Crace, con todos los que enviamos desde aquí, los traemos delante de esta congregación, dando este testimonio de la manera como ustedes han oído. Laying hands upon them that we believe that they are called of God and give our sanction to it and ask God's blessings to go with them. Colocando las manos sobre ellos, que creemos que ellos son llamados de Dios, y damos nuestra confirmación a ello y pedimos que las bendiciones de Dios vayan con ellos. You find something different in out of the Bible. If you do, it'll be out of the Bible. That's exactly the way they did it in the Bible time. Was lay hands upon them and ordination. Encuentre usted algo diferente en la Biblia, si lo haya, será algo fuera de la Biblia. Esa es exactamente la manera como lo hicieron en los tiempos de la Biblia, imponiendo las manos sobre ellos en ordenación. They laid hands upon the deacons and put them in the church. Everything was by laying on of hands, not signing up a bunch of papers and joining a certain creed or something like that. Imponían las manos sobre los diáconos y los colocaban en la iglesia. Todo fue a través de imposición de manos, no firmando un montón de papeles y uniéndose a un cierto credo o algo como eso. They laid hands on and turned him loose in the Holy Spirit and let him go. Amen. God lead him the way he wants to. That's all. That's the way we believe in doing it. Les imponían las manos y les daban libertad en el Espíritu Santo y los despedían. Amén. Que Dios lo guíe de la manera en que Él quiere. Eso es todo. Esa es la manera en que creemos hacerlo. Brother McKinney, we're happy tonight to see you come the way you have come and the thing that you are trying to do to accomplish something for Christ. Hermano McKinney, estamos felices en esta noche de verlo venir de la manera en que ha venido y lo que usted está tratando de hacer, de lograr algo para Cristo. And we do not disfellowship any church. Any member of any church, Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, whatever it might be, we believe that the Spirit of God deals with individual. Y nosotros no desasociamos del compañerismo a ninguna iglesia, a ningún miembro de ninguna iglesia, metodista, bautista, presbiteriana, católica o cualquiera que sea. Creemos que el Espíritu de Dios lidia con el individuo. And in every church there is Christians throughout the whole church world is so called today. I believe there's Methodists, Baptists, Presbyterian, Lutherans who love God. And the only thing that they know about Him, they live as close as they can, as close as they know how are taught to live. Y en toda iglesia hay cristianos, a través de todo el mundo eclesiástico, así llamado hoy. Yo creo que hay metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos que aman a Dios. Y todo lo que saben acerca de él, ellos viven tan cerca como les es posible, tan cerca como tienen conocimiento, o se les ha sido enseñado a vivir.
Some people think all they have to do is just put their name on the book and join the church. That's all they need to do. Mother belonged to a certain church. Daddy belonged to a certain church. Well, that's all they know to do. Algunas personas piensan que todo lo que tienen que hacer es solo colocar su nombre en el registro y unirse a la iglesia. Y eso es todo lo que necesitan hacer. Mamá perteneció a cierta iglesia. Papá perteneció a cierta iglesia. Bueno, ven, eso es todo lo que saben hacer. But Jesus told this ruler of the Jews this morning, except the man be born again, he cannot even see the kingdom of God. No matter what church you belong to. Pero Jesús le dijo hoy la mañana al principal de los judíos, a menos que un hombre naciere de nuevo, el tal no puede aún ver el reino de Dios, no importa a qué iglesia usted pertenezca. And he said, talked about the new birth. He said, me an old man to enter the mother's wombs and so forth, be reborn. Y le habló acerca del nuevo nacimiento. Él dijo, yo, un hombre viejo, entrar al vientre de la madre y todo eso y nacer de nuevo. He said, you're a master in Israel and don't know these things? Él dijo, tú siendo un maestro en Israel y no sabes estas cosas. See, the church world gets it so organized and twisted till it's just a bunch of creeds. That's man-made theories set into spiritual things, and spiritual things will separate itself from it every time. Ven cómo el mundo eclesiástico lo organiza tanto y lo tuerce hasta que solo es una serie de credos. Esas son teorías hechas por el hombre colocadas en cosas espirituales. Y las cosas espirituales siempre se separan de tales cosas. You, as the old saying is, you can't mix oil and water. It just won't mix, that's all. There's no ingredients there will mix. Como dice el viejo dicho, no se puede mezclar el agua y el aceite. Simplemente no se mezclan, eso es todo. Ahí no hay ingredientes que se puedan mezclar. And that's the way it is now. We believe that the Holy Spirit calls man. The Holy Spirit ordains man. Y así es ahora. Nosotros creemos que el Espíritu Santo llama a los hombres. El Espíritu Santo ordena a hombres. No matter we could lay hands on Brother McKinney or any other minister hour after hour and all day long and give him long sheets of paper, he could sign vows to creeds and it'll never do a thing to him. But let the Holy Ghost strike him once. That's it. That does it. Nobody has to tell him anything else. He's gone. That's all. No importa, pudiéramos imponer las manos sobre el hermano McKinney o cualquier otro ministro, hora tras hora, todo el día, y darle largas hojas de papel para firmar, jurando a ciertos credos, no le hará ningún beneficio. Pero permitan que el Espíritu Santo le toque una sola vez. Eso es todo. Nadie tiene que decirle nada más. Entonces está en acción, ¿ven? Eso es todo. And then the only thing we can do is a fellowship that we recognize our brother is in that position. Y entonces lo único que podemos hacer nosotros es mostrar el compañerismo, reconociendo que nuestro hermano está en esa posición. God bless you, Brother McKinney. You'll come up here forward just a moment. Dios le bendiga, hermano McKinney. Venga aquí adelante por solo un momento. Brother Neville, Brother Collins, ministers, if you'd like to stand by, we would be glad for you to come up here. Just if you come this way and turn to the audience, Brother McKinney, right like this. Hermano Neville, hermano Collins, otros ministros, si gustan pararse por aquí, estaríamos contentos si vinieran por unos momentos. Hermano McKinney, si usted viene por aquí y se vuelve hacia la audiencia. ¿Cuántos conocen al hermano McKinney o lo han conocido aquí? ¿Cuántos creen que él es un hombre piadoso? Levanten su mano, ciertamente. We are happy tonight, brother. McKinney, as we stand on the side of you here by your side with this congregation to know that you've accepted the fellowship of full gospel preaching. Estamos felices en esta noche, hermano McKinney, al pararnos junto a usted aquí, al lado de usted, y con esta congregación, y saber que usted ha aceptado el compañerismo de la predicación del Evangelio completo. That you're determined by the grace of God to hold up the standard of the Bible. Regardless of what anything says around you, take your stand upon God's eternal word. Que usted está determinado, por la gracia de Dios, de mantener en alto los principios de la Biblia, sin importar lo que cualquiera otro diga al respecto. Usted se para firme sobre la palabra eterna de Dios.
for them. Amen. No matter what organization you have to kick it sideways, you stand just exactly the way through. You stay right in it. Y entonces no importa qué organización trate de patearla a un lado, usted se para exactamente con lo que está escrito. Usted quédese ahí mismo. Esa es la manera. Esa es la manera en que nosotros creemos aquí. ¿No es así? Todos lo creen así. Que la gracia de Dios siempre esté con usted. Now, you pray your own prayer in a way that God will take our letters, or the evening lights are shining, and the sun is quickly going down, the coming of Christ is at hand. Yes. Ahora, ustedes hagan su propia oración de manera que Dios tome a nuestro hermano, pues las luces del atardecer están resplandeciendo y el sol se está poniendo rápidamente. La venida de Cristo está a la mano. Our sincere prayer is that God will alarm this boy's soul with such a baptism of the Spirit and unction will go out there and save tens of thousands of souls for the coming of the Lord. God knows we need him in the ministry. Mi sincera oración es que Dios alarme el alma de este muchacho con tal bautismo del Espíritu y una unción que vaya allá y salve a decenas de miles de almas antes de la venida del Señor. Dios sabe que lo necesitamos en el ministerio. Queremos que sepa, hermano McKinney, que esta iglesia y este grupo de gente aquí, una iglesia es un grupo de gente que se reúne sin organización. Eso no hace de alguna persona aquí, y usted no puede ser porque viene aquí, o a cualquier otra iglesia, que eso lo haga usted un miembro. Hay una sola manera de ser un miembro del cuerpo de Cristo, y esa es que usted sea nacido allí, por el Espíritu Santo. Y nosotros creemos que nuestro hermano es nacido en este cuerpo, tiene un llamado en su vida para predicar el Evangelio. Somos testigos de esto en esta noche, que lo estamos respaldando con nuestras oraciones. Dios lo guíe, mi hermano. Inclinemos nuestros rostros. Our Heavenly Father, it just strengthens my soul when I see a minister walk up recognizing the full gospel that Christ said that heavens and earth would pass away, but his word would never fail. Nuestro Padre Celestial, me fortalece el alma cuando veo a un ministro venir reconociendo el Evangelio completo, que Cristo dijo que los cielos y la tierra pasarían, pero su palabra nunca fallaría. Then we see you also said when he got to write the book, whosoever shall add one word to this book or take anything out of it, the same will be taken out of his part of the book of life. También vemos que tú dijiste, cuando acabaste de escribir el libro, cualquiera que añade una palabra a este libro o le quite algo, el tal será quitado su parte del libro de la vida. Our brother McKinney has seen this. And in the group of brethren where he was fellowshipping, he brought a truth that he saw in the scripture. No one could withstand it, but yet the organization could not tolerate that. So he takes his choice either follow what man has said or what God has said. Nuestro hermano McKinney ha visto esto, y en el grupo de hermanos en donde él estaba, en compañerismo, él trajo una verdad que vio en la Escritura. Nadie pudo oponerse a eso, pero aún así la organización no pudo tolerar aquello. Así que él tuvo que escoger, ya sea de seguir lo que el hombre ha dicho o lo que ha dicho Dios. God, I thank you for giving him courage to take what God said. For the Bible said, let every man's word be a lie and God's be the truth. And he's determined to hold that up. Dios, te doy gracias por darle valor para tomar lo que Dios dijo. Porque la Biblia dice que toda palabra de hombre sea mentira y la de Dios sea verdadera. Y él está determinado a mantener eso en alto.
and to show our fellowship with him, or to stand with him in his trial, to rejoice with him in his victory. We are here as soldiers together. Y para mostrar nuestro compañerismo con él, y para pararnos con él en su prueba, para regocijarnos con él en su victoria, estamos aquí juntos como soldados. The pastor of this tabernacle, I lay hands upon you in the name of Jesus Christ, that you will bless our brother, make him alive in the spirit, fill him with power to preach the gospel. El pastor de este tabernáculo y yo imponemos las manos sobre él, en el nombre de Jesucristo, que tú bendigas a nuestro hermano, hazle vivo en el espíritu, guíanalo con poder para predicar el evangelio, dale señales y maravillas que sigan su ministerio. And may he be an instrument in your hand, consecrated to you in this last days to save thousands of lost souls that's wandering in darkness today. Y que él sea un instrumento en tu mano, consagrado a ti, en estos últimos días, para salvar miles de almas perdidas que vagan en oscuridad hoy en día. Grant it, Lord, this is our prayer and our faith in our brethren, and our confidence and faith in you that you'll answer our prayer for this great needy hour in our brother's ministry. In Jesus' name we stand in. Amén. Concédelo, Señor. Esta es nuestra oración, y nuestra fe en nuestro hermano, y nuestra confianza y fe en ti, que tú responderás a nuestra oración para esta gran hora necesitada en el ministerio de nuestro hermano. En el nombre de Jesús lo enviamos. Amén. Dios le bendiga, hermano McKinney, y que la gracia de Dios siempre permanezca con usted y le dé el sincero deseo de su corazón. Dios sea con usted. That's the ordination that I know of the Bible. Amen. The right hand of fellowship. All that gives Brother McKinney the right hand of fellowship in this church, raise up your hand. Esa es la ordenación que yo conozco de la Biblia, la diestra de compañerismo. Todos los que le dan al hermano McKinney la diestra de compañerismo en esta iglesia, levanten su mano. Our prayers are support to help you to stand on the thing that's God's eternal word, which all heavens and earth will pass away, but it'll still be standing. Nuestras oraciones, nuestro apoyo, para ayudarlo a pararse sobre la cosa que es la palabra eterna de Dios, que todos los cielos y la tierra pasarán, pero esta aún permanecerá. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Porque en el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. The Word said, I am the vine, ye are the branches. And the same life that was in the branch, in the vine pulsates up into the vine and brings forth the same life with the same fruits, with the same works, with the same things. Hallelujah. I know it's the truth because I've seen it fulfilled. Amen and amen. And I love that good old gospel way. Yes, sir. La palabra dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y la misma vida que estaba en el pámpano o en la vid pulsa hacia la vid y expresa la misma vida, con los mismos frutos, con las mismas obras, con la misma cosa. Yo sé que es la verdad, porque lo he visto cumplido. Amén y amén. Yo amo esa buena y antigua vía del Evangelio. Sí, Señor. Now, it's maybe getting a little late, towards 9:30, but now we're going to have the communion service. Ahora, quizás está siendo un poco tarde, ya para las 9:30, pero ahora vamos a tener el servicio de la comunión. Now, we call it communion, but it isn't communion. Communion is to talk, to commune. Commune is when we stop and talk to the Lord, communicate. Ahora, la llamamos comunión, pero no es comunión. Comunión es conversar, tener comunión. Comunión es cuando nos detenemos y le hablamos al Señor, comunicándonos. But now, this is called the Lord's Supper. I wonder how some of these modernists that don't say supper anymore and calls it dinner, how they go to work that around.
See? It's the Lord's Supper. We just believe the Bible the way it says it. Pero ahora esto se llama la Cena del Señor. Me pregunto cómo algunos de estos modernistas que ya no dicen cena y la llaman comida, ¿cómo se las arreglarán? ¿Ven? Sí, Señor. Es la Cena del Señor. Nosotros solo creemos la Biblia de la manera en que lo dice. And we want you to know that Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, whatever you may be, you are invited and a brother with us if you're born of the Spirit of God and stand here and take communion with us. Y queremos que sepan que los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, lo que usted sea, usted está invitado y es hermano con nosotros si usted es nacido del Espíritu de Dios para pararse aquí y tomar la comunión con nosotros. We believe that these represent the broken body of Jesus Christ. And we believe that a Christian is duty bound to take it. Nosotros creemos que esto representa el cuerpo partido de Jesucristo. Y creemos que un cristiano está obligado a tomarlo. We believe that a man that's not living right, that comes and takes it, without being living right, eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body. Creemos que un hombre que no esté viviendo correcto, que viene y la toma, sin estar viviendo correcto, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. That's why those churches calling themselves Christians was found in the Bible full of blasphemous names. Por eso es que aquellas iglesias llamándose a sí mismas cristianas fueron encontradas en la Biblia llenas de nombres blasfemos. You see? Because taking the communion and going out and living any kind of a life brings a bigger stumbling block than all the bootleg joints that there is throughout the country. Ven, porque tomar la comunión y salir y vivir cualquier clase de vida trae una piedra de tropiezo más grande que todas las destilerías de licor que hay a través de todo el país. If you see a prostitute on the streets, you know what she is, looks the way she acts and dresses, you know her. But a Christian shouldn't do that, Si usted ve una prostituta en la calle, usted ya sabe lo que ella es. Mire la manera en que ella actúa y cómo se viste. Usted ya sabe. Pero un cristiano no debiera hacer eso, If you see a place down here that says package store, wines, whiskey, and so forth, you know what that is. That's that place, that's all right. Dancing, ball, so forth, you know what that is. Si usted ve un lugar aquí que dice tienda de licores, vinos, whisky y todo eso, usted ya sabe lo que es eso. Ese es un lugar. Eso está bien. Bailes, pelota, todo eso, usted ya sabe lo que eso es. But you expect the people in there to be drinking, gambling, lying, stealing, everything else. That's a cage of unclean spirits. Pero usted espera que la gente allá adentro esté bebiendo, apostando, mintiendo, robando y todo lo demás. Esa es la jaula de espíritus inmundos. But when you see a place that professes to be sons and daughters of God, walk in there and the first thing see them deny the very scripture to fit it because it don't fit their creed. Pero cuando usted ve un lugar en donde profesan ser hijos e hijas de Dios, usted entra allí y lo primero es verlos negar la misma escritura para cuadrarla con, porque no cuadra con su credo. See them come in there and talk about the work of God doing something and laugh at it. There's that hypocrite. That's that thing that's evil. Se ven que entran allí y al hablar acerca de la obra de Dios haciendo algo, ellos se burlan. Ahí está ese hipócrita. Sí, esa es la cosa que es malvada. And see them people come and take in communion and go right out there in the street and live just like the rest of them. That's the biggest stumbling block that they're... Y al ver a esa gente venir y tomar la comunión y salir a la calle y vivir como los demás, esa es la más grande piedra de tropiezo que pueda haber. I preached here not long ago the disappointments at the judgment. That bootlegger ain't going to be disappointed when he hears his sentence to go to hell. He ain't going to be disappointed. Neither is the liar or the thief. Yo prediqué aquí no hace mucho las desilusiones en el juicio. Ese contrabandista de licor no va a estar desilusionado cuando escuche su sentencia de irse al infierno. Él no va a estar desilusionado, tampoco lo estará el mentiroso o el ladrón. But the disappointed one's going to be that who thought he was right. Amen, that's right.
That's the one. There'll sure be plenty of it. We know that. And God have mercy on our souls. This is something that can't be played with. Pero el desilusionado será el que pensó que estaba correcto. Ese es. De seguro habrán muchos de ellos, lo sabemos. Y Dios tenga misericordia de nuestras almas. Esto es algo con lo cual no se puede jugar. A few weeks ago there was one sitting here among us alive, a fine brother, Brother Taylor. He's in glory tonight. When in just a moment's time. And now we know that someday we're going. So now's the time to live right. Now's the time. Unas pocas semanas atrás había uno sentado aquí entre nosotros, vivo, un fino hermano, el hermano Taylor. En esta noche él está en la gloria. Se fue en solo un instante. Y ahora sabemos que algún día nosotros nos iremos. Así que ahora es el tiempo de vivir correctamente. Ahora es el tiempo. And remember this morning's lesson? These virtues has to be in there before the capstone will even come on it. ¿Y recuerdan la lección de esta mañana? Estas virtudes tienen que estar ahí adentro antes de que la piedra de corona pueda bajar ahí. Oh, you might shout, you might sing, you might speak with tongues and dance. That has nothing at all to do with it. Until these things, scripturally proven and sealed into you, the Holy Spirit seals you in as an individual, and you're a son and daughter. Oh, usted pudiera gritar, pudiera cantar, usted pudiera hablar en lenguas y danzar. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Hasta que estas cosas estén escrituralmente probadas y selladas en usted, el Espíritu Santo lo sella a usted adentro como un individuo. Entonces usted es un hijo e hija. We've heard people speak with tongues that didn't have the Holy Ghost, you know that. I've heard witches speak with tongues. Witch doctors speak in tongues and drink blood out of a human skull and call on the devil. Yes, sir. Hemos oído gente hablar en lenguas que no tenían el Espíritu Santo. Ustedes saben eso. Yo he oído brujas hablar en lenguas, médicos brujos hablar en lenguas y beber sangre de una calavera humana e invocar al diablo. Sí, señor. So you, that's not, I've seen witches, wizards. See, the time that a pencil laid down, run up and down the stovepipe and played that shaving a haircut. And writing unknown tongues, and the guy standing there just scribble up and down and write and tell exactly what it was saying. Now, you know that ain't God. And you know all those things? Entonces usted, eso no es. Yo he visto a brujas, brujos. He visto que un lápiz puesto ahí se levante y se mueva para arriba y para abajo del tubo de la chimenea y tocando esa canción rasurado y corte de pelo. Y escribir en lenguas desconocidas. Y un tipo parado ahí solo escribiendo para arriba y para abajo y escribir y decir exactamente lo que estaba diciendo. Ahora, uno sabe que eso no es de Dios y ustedes saben todas esas cosas. So speaking in tongues don't mean you're of God. Working of miracles don't prove you're of God. It's the things, the fruits of the Spirit that proves that you're in God. When you see that life sealed away by the Holy Ghost. Entonces, al hablar en lenguas, no significa que uno sea o que ellos sean de Dios. El obrar milagros no prueba que uno sea de Dios. La cosa es, son los frutos del Espíritu que prueban que usted está en Dios. Cuando usted ve esa vida sellada por el Espíritu Santo. God, let that be us. If we've done sin, may the great Heavenly Father forgive us for it. Dios permita que eso seamos nosotros. Si hemos cometido pecado, que el gran Padre Celestial nos perdone. I'm going to read some of the Scripture, what Jesus has spoke to us through the Spirit. Voy a leer algo de la Escritura, lo que Jesús nos ha hablado a través del Espíritu. Now I'm going to read it from the 11th chapter of 1 Corinthians. And I'm going to start at the 23rd verse. For I have received of the Lord, I speak now, as Paul is speaking. Ahora voy a leerlo desde el capítulo 11 de Primera de Corintios, y voy a comenzar en el verso 23. Porque yo recibí del Señor, ahora yo hablo como Pablo está hablando. I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he betrayed, took bread. And when he gave thanks, he brake it and said, Take and eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que
que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. After the same manner also he took the cup, and when he had supped, saying, This is the cup of the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. For as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. So let a man examine himself, and so let him eat the bread and drink the cup. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, many sleep. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. For if we judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. If any man hungry, let him eat at home, so that you come not in together unto condemnation, and the rest I will set in order when I come. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. I would like to say this on communion. Now that is the great stumble between the reason today that the Catholic Church and the Protestant Church can't emerge together is on this very subject. Me gustaría decir esto tocante a la comunión. Ahora, ese es el gran tropiezo entre la razón por la cual hoy la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante no se pueden unir es por este mismo tema. The Catholic takes it as a mass, and he's hoping by some merit legalistic that he has done, and by keeping this order, that he will be forgiven of his sins. El católico la toma como una misa, y él espera, a través de algún mérito legalístico que él haya hecho, y a través de guardar este orden, que será perdonado de sus pecados. The Protestant takes it with thanksgiving that his sins is forgiven, because he has obeyed a commandment. El protestante la toma con acción de gracias, de que sus pecados ya son perdonados, porque él ha obedecido un mandamiento. Now, the bread, the Catholic says that it is the literal body, and this is the scripture that they use from Corinthians, here, 1 Corinthians 11. Ahora, el pan, el católico dice que es el cuerpo literal, y esta es la misma escritura que ellos usan de Corintios aquí, 1 Corintios 11. Said Jesus said, take and eat, this is my body. The Protestant says it represents the body. The Catholic says it is the body. And that the priest has been given power of God to turn the wafer into the literal body of Christ. Dice, Jesús dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. El protestante dice, representa el cuerpo. El católico dice, es el cuerpo, y que al sacerdote se le ha dado poder de Dios para transformar la hostia en el cuerpo literal de Cristo. Now, if you notice, Jesus' body had not yet been offered when he said, this is my body. Amen. He broke the bread and said, take and eat, this is my body. His body had not yet been broken. Ahora, si notan, el cuerpo de Jesús aún no había sido ofrecido cuando él dijo, este es mi cuerpo. Él partió el pan y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Su cuerpo aún no había sido partido. So their own scripture
the only thing they're using to bring condemnation upon their own doctrine. Yes. Jesus took this bread and broke it and gave it to him and said, "This is my body, take and eat." And here he was standing here in his body. It had never been broken yet. Entonces, su propia escritura, la misma cosa que ellos están utilizando, les trae condenación sobre su propia doctrina. ¿Ven? Jesús tomó el pan y lo partió, y se los dio y dijo, "Este es mi cuerpo, tomad y comed." Y ahí mismo estaba él parado, en su cuerpo, aún no había sido partido. Anyhow, the scriptures won't lie. They'll keep themselves clear at all times. So we believe that. De todas maneras, las escrituras no mentirán. Ellas se mantendrán claras en todo tiempo. Entonces, creemos eso. And we believe that when we come together, he said, "Tarry one for another." In other words, wait on one another. The word "tarry" means to wait. Wait on one another. Y nosotros creemos que cuando nos reunimos, él dijo, "Esperaos los unos a los otros." En otras palabras, espérense unos a otros. La palabra "esperaos" significa esperar. Espérense unos a otros. Now, as it's been accustomed to us, we take that scripture in this way, that when we do this, that we just bow our heads, and the congregation prays for we pastors pray for our congregation. That's why we wait on each other by serving each other by praying. Ahora, como nos ha sido de costumbre, tomamos esa escritura de esta manera, que cuando hacemos esto, que solo inclinamos nuestras cabezas, y la congregación ora por nosotros, los pastores. Nosotros, los pastores, oramos por nuestra congregación. Así es como nos esperamos el uno al otro, sirviéndonos el uno al otro al orar. You pray, "God, forgive my pastor. If there's anything in his life that they have done, you forgive them for it. Forgive them. They didn't mean to do it." Usted ore, "Dios, perdona a mi pastor. Si hay algo en su vida que haya hecho, tú perdónales por ello. Perdónales, no era su intención hacerlo." And we come right back to the pastors praying for our congregation. "God, this is a little flock that you give us to watch over. If there's anything wrong in their life, take it away, Father." Y nosotros venimos de igual manera a los pastores orando por nuestra congregación. "Dios, este es el pequeño rebaño que tú nos diste para cuidar. Si hay algo errado en sus vidas, quítalo, Padre." So we can all stand together around fellowship, around the knowing that we're coming here, keeping the order of God and taking the communion. I think it's a sweet time of fellowship. Para que todos podamos pararnos juntos en compañerismo alrededor, sabiendo que venimos aquí guardando el orden de Dios y tomando la comunión. Pienso que es un dulce tiempo de compañerismo. Let us pray now as we bow our heads silently. You pray for us, we pray for you. Oremos ahora mientras inclinamos nuestras cabezas. Silenciosamente, usted ore por nosotros. Nosotros oramos por ustedes. Father, as we take this communion, as we call it communion, it is in remembrance of you. Padre, al tomar esta comunión, como la llamamos comunión, es en memoria de ti. And when this little beaten wafer touches our tongues and goes into our mouth, may we recognize that he was bruised and mashed, torn, for our sins. And that veil that hid him from us, now he's in us, the Holy Spirit. Y cuando esta pequeña hostia amasada toque nuestras lenguas y entre en nuestra boca, que reconozcamos que él fue herido, golpeado y rasgado por nuestros pecados. Y ese velo que lo escondía de nosotros, ahora él está en nosotros, el Espíritu Santo. And when we receive the wine, may we realize that it was by his stripes that we are healed. By his blood we are saved. The life that was in the blood.
y cuando recibimos el vino, que reconozcamos que fue por sus llagas que nosotros somos sanados. Por su sangre somos salvos, la vida que estaba en la sangre. Now, Father, gather us together for this solemn occasion, forgiving our sins. In Jesus' name we ask it. Amen. Ahora, Padre, reúnenos para esta solemne ocasión, perdonando nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. I believe now that the elders, one of them will come forward here, that I believe that usually was Brother Taylor's job too, wasn't it? To come forward to call to the communion. Creo ahora que los ancianos, uno de ellos, vendrá aquí adelante. Que creo que usualmente también era el trabajo del hermano Taylor, ¿no era así? Venir al frente para llamarlos a la comunión. I wonder who would take that place, Brother Tony. Will you do that? Brother Zabel here will come forward and direct row by row as we come forward, taking the communion, returning to our seats. Me pregunto, ¿quién tomará ese lugar? Hermano Tony, ¿hará usted eso? El hermano Zabel vendrá aquí al frente y dirigirá fila por fila mientras venimos adelante, tomando la comunión, volviendo a nuestros asientos. Do you know that communion has divine healing in it? When the Israelites in the type took the communion and marched 40 years, and when they come out of the wilderness, there wasn't a feeble one among them, 2.5 million people. There is power of healing in the communion. ¿Saben ustedes que la comunión contiene sanidad divina? Cuando los israelitas en tipo tomaron la comunión, y marcharon 40 años. Y cuando salieron del desierto, no hubo un enfermo entre ellos, 2.5 millones de personas. Hay poder de sanidad en la comunión. Everybody's welcome now. And our sister, if she will come to the piano, she plays this song. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains. Todos son bienvenidos. Y nuestra hermana, si ella viniera al piano a tocar este himno, hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. May your sins be forgiven, children. May the grace of God ever be with you. While we're in this journey, may we all meet on the other side, happy and young again. Amen. Que sus pecados sean perdonados, hijos. Que la gracia de Dios siempre sea con ustedes mientras estamos en este viaje. Que todos nos encontremos del otro lado, felices y jóvenes otra vez. Amén. As I hold tonight in this little charger here, it's the bread that represents the flesh of our Lord, as has been made a kosher bread by Christian hands. And now it comes to us as a token of the broken body of our Lord. Let us bow our heads. Mientras sostengo en esta pequeña bandeja aquí en esta noche, este es el pan que representa la carne de nuestro Señor, como ha sido hecho un pan kosher por manos cristianas. Y ahora viene a nosotros como una señal del cuerpo quebrantado de nuestro Señor. Inclinemos nuestros rostros. Heavenly Father, this precious atonement, this sacrifice that you made for us, we see in this bread the suffering and tearing of your body. Padre Celestial, esta preciosa expiación, este sacrificio que tú hiciste por nosotros,
Vemos en este pan el sufrimiento y la rasgadura de tu cuerpo. Oh, it bleeds our hearts, Lord, to tears and humility when we think that God would be made flesh in order to tear himself to pieces to make an atonement to fulfill the justice that's required. And then by grace, without anything at all, we're invited to come. How we thank thee, Father. Oh, Señor, hace sangrar nuestros corazones a lágrimas, en humildad, cuando pensamos que Dios sería carne para ser rasgado a pedazos, para hacer una expiación, para cumplir la justicia que se requería. Y luego, por gracia y sin ningún requisito, somos invitados a venir. ¿Cómo te agradecemos, Padre? Sanctify this bread now to its intended purpose and cause, and whosoever shall take it, may they have eternal life dwelling within them. Santifica este pan ahora para su propósito y causa, y quien quiera que lo tome, que tengan vida eterna morando dentro de ellos. May they never perish, but live eternally with God. Give them health and strength for the journey. We ask in Jesus' name, amen. Que nunca perezcan, pero que vivan eternamente con Dios. Dale salud y fuerza para el viaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. The Bible said, like manner, he took the cup. And when he had supped, saying, this is the blood of the New Testament. As often as you drink it, you show forth the Lord's death till he comes. La Biblia dice, de la misma manera, él tomó la copa, y cuando hubo cenado, diciendo, esta es la sangre del Nuevo Testamento, todas las veces que la bebiereis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. I hold in my hand the fruit of the vine that represents the blood of the Lord Jesus. It's been said by many that they wouldn't take wine, regular wine, because that it was an alcoholic, that it was a beverage, and they should not take the wine to take grape juice. Sostengo en mi mano el fruto de la vid. Representa la sangre del Señor Jesús. Ha sido dicho por muchos que ellos no tomarían vino, el vino común, porque era algo alcohólico, que era una bebida, y ellos no debieran beber el vino. Ellos toman jugo de uva. The reason we take wine is because the Bible said wine. All translations gives it wine. Another reason, older wine gets the better and stronger it becomes. Grape juice sours within a few hours. La razón que tomamos vino es porque la Biblia dice vino. Todas las traducciones dicen vino. Otra razón, el vino, entre más viejo se pone, mejor y más fuerte llega a ser. El jugo de uva se pone agrio dentro de unas pocas horas. The blood of Jesus Christ gets sweeter and better as the years goes by. It never sours or contaminates. La sangre de Jesucristo se pone más dulce y mejor a medida que pasan los años. Nunca se pone agria ni se contamina. Our Heavenly Father, I hold in this charger tonight the blood of the grapes that represents the blood of Jesus Christ. And now in this, his stripes we were healed. In his blood we were saved. And the poet said, ever since by faith I saw the stream thy flowing wounds supplied, redeeming love has been my theme and shall be till I die. Nuestro Padre Celestial, sostengo en esta bandeja esta noche la sangre de las uvas que representan la sangre de Jesucristo. Y ahora en esto, por sus llagas fuimos nosotros sanados, en su sangre fuimos lavados. Y el poeta dijo, y yo también, mi pobre ser, ahí libre lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Father God, that is our theme tonight, the love of God that's shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Sanctify this wine, Lord, for its intended purpose. Padre Dios, ese es nuestro tema en esta noche, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Santifica este vino, Señor, para su propósito. And as we drink it, remember, it represents that suffering there at Calvary, when cruel, mocking thorns pressed his vile brow until it broke through the skin and the blood came out. Y mientras lo bebemos, recordando que representa ese sufrimiento allá en el Calvario, cuando crueles y burlescas espinas presionaron su frente a tal grado que penetraron la piel
y la sangre fluyó. When a scourging whip, a cat o nine tail with lead sinkers on the end of leather, beat into his back until his ribs showed through. Cuando un látigo de castigo, un gato de nueve colas con trozos de plomo en cada extremo del cuero, golpeó sus espaldas a tal grado que sus costillas quedaron expuestas. Roman nails drove through his feet and his hands, and a spear went through his heart. That was love for us unworthy ones. Clavos romanos atravesaron sus pies y sus manos, y la lanza atravesó su corazón. Ese fue amor por nosotros, los indignos. Shamefully do we bow, Lord, that it cost the Son of God such a price to redeem us. And then high in our spirits we lift up our adoration to Thee, that You'd give us grace to come and the assurance. Avergonzados nos inclinamos, Señor, de que le costó al Hijo de Dios tal precio para redimirnos. Y entonces, ¿cómo, en nuestros espíritus, levantamos nuestra adoración hacia Ti, que Tú nos das gracia para venir, y la aseguranza? You said, whosoever eats my flesh and drinks my blood has everlasting life, and I'll raise him up again at the last day. How can it fail when it comes from such lips? We shall rise again. Tú dijiste, quien quiera que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré de nuevo en el día postrero. ¿Cómo puede fallar al proceder de tales labios? Nos levantaremos nuevamente. So, Father, tonight, while we're standing here healthy as we know, and by Your grace are strong and healthy and mentally right. Entonces, Padre, en esta noche, mientras estamos parados aquí saludables, hasta donde sabemos, y por Tu gracia estamos fuertes y saludables y en nuestros cabales, we come to take this to show to You we believe in the death, burial, and resurrection of our Lord. We accept Him as our Savior. We believe Him as our God and King. Venimos a tomar esto para mostrarte a Ti que creemos en la muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor. Le aceptamos como nuestro Salvador. Le creemos como nuestro Dios y Rey. Sanctify this wine now for its intended purpose, and every person that takes it, may they receive divine grace, the Holy Spirit, good health and strength to serve God throughout their span of life, through Jesus Christ's name. Amen. Santifica ahora este vino para su propósito, y cada persona que la tome, que ellos reciban gracia divina, el Espíritu Santo, buena salud y fuerza para servir a Dios por la vida que les quede. En el nombre de Jesucristo. Amén. Thou Lamb of Salvation, of St. John, the 13th chapter, we read, beginning with the second verse of the 13th chapter. En la lectura de la Escritura, en el libro de San Juan, el capítulo 13, leemos, comenzando con el verso 2 del capítulo 13. Supper being ended, the devil now hath put in the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing the Father, had given all things into His hands, that He come from God, and He went to God. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. He rises from the supper, laid aside His garments, took a towel, and girded Himself.
Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. After he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter said unto him, Lord, not only my feet, but also my hands and my head. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesus said to him, He that is washed needs save to wash his feet. But you're clean every whit. Ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore he said, You're not all clean. Jesús le dijo, El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, No estáis limpios todos. So after he had washed their feet and had taken his garment and had sat down again, he said unto them, Know you what I've done to you? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? You call me Master and Lord, and you say, Well, for so I am. If thou then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you should do as I have done unto you. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. I think that is one of the most beautiful verses. I have given you an example that you should do as I have done unto you. We should do to each other in commemoration of this. Pienso que ese es uno de los versos más hermosos, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Debiéramos hacer esto el uno al otro en conmemoración. It's been a practice of the church, of this group of people gatherings, ever since we began, and before this tabernacle was ever built, when we were yet in cottage prayer meetings, we practiced feet washing. Ha sido una práctica de la iglesia, de este grupo de gente que se reúne, desde que comenzamos, y aún antes de que este tabernáculo fuera construido, cuando aún estábamos en reuniones de oración por las casas, practicábamos el lavamiento de pies. Our sisters go to the room in the back. Our brethren go to the room to the right. And we observe feet washing. Strangers, if you're with us tonight, we're only happy to have you. The fellowship in these ordinances of God. Nuestras hermanas van al cuarto de atrás, nuestros hermanos van al cuarto a la derecha, y observamos el lavamiento de pies. Los visitantes, si ustedes están con nosotros en esta noche, estamos felices de tenerlos para tener compañerismo en estas ordenanzas de Dios. I might explain, as I said a few moments ago, the thing that God left for us to do, water baptism, one article, Communion, and you remember that's only two. God is perfected in three. Feet washing is the third thing. Pudiera explicar, como dije hace unos pocos momentos, las cosas que Dios nos dejó para hacer. Bautismo en agua, un artículo, y comunión. Y recuerden, esas son solo dos cosas. Dios es perfeccionado en tres. El lavamiento de pies es el tercero. ¿Ven? And we remember that years later,
even in the Bible. Some people try to say it's not necessary. Certainly, I don't mean to say that people's feet need washing. That isn't it. Maybe theirs did not either. But it was an act of humility. Y recordamos que años más tarde, aún en la Biblia, algunas personas tratan de decir que esto no es necesario. Ciertamente no estoy diciendo que los pies de las personas necesitan ser lavados. No es eso. Quizás los de ellos allá tampoco lo necesitaban, pero fue un acto de humildad. It's a act of doing just as essential as water baptism. Because he has said here that I've given you an example that you should do to each other as I have done to you. Es un acto de hacerlo, y es tan esencial como el bautismo en agua, porque él ha dicho aquí que ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. And we find out that a widow cannot be brought in among the people unless she had lodged strangers and had washed the feet of the saints, showing ourselves humble. Y encontramos que una viuda no podía ser traída entre el pueblo a menos que hubiera hospedado a extranjeros y hubiera lavado los pies de los santos, mostrándose como humilde. If anything, if we want to be as humble, because that's the secret to power, is through humility. And you're always happy when you come out of these things of doing them. It's a blessed order, a fellowship that we observe here at the church. Porque si hay algo que queremos ser, es humildes. Porque ese es el secreto para obtener poder. Es a través de la humildad. Y uno siempre es feliz cuando sale de estas cosas haciéndolas, siendo que es una bendita orden de compañerismo que guardamos aquí en la iglesia. And now, I wish to announce now that next Sunday night will be services here. Just want to come in, some calls come, some people coming to be prayed for way up from Toronto, Canada, to be here next Sunday night. Y ahora quisiera anunciar, ahora, que el próximo domingo por la noche habrá servicios aquí. Justamente cuando entré, llegaron unas llamadas, algunas personas que vienen para que se ore por ellas, de allá de Toronto, Canadá, para estar aquí el próximo domingo por la noche. I've got a dedication of a brother L.G. Hoover's church. It's on the bulletin board next Sunday at 11 o'clock at Elizabethtown, Kentucky. Tengo una dedicación de la iglesia del hermano L.G. Hoover. Está en el tablero de informes el próximo domingo a las 11 de la mañana en Elizabethtown, Kentucky. Then to be back here for the following next coming Sunday night, and then we go to Shreveport from there. Entonces estaremos de vuelta acá para el siguiente, este próximo domingo por la noche, y luego de ahí vamos a Shreveport. And we're happy to have all of you with us through the day. And at times when if you're around here in the city anywhere near, come out. We want to assemble and gather ourselves together. Y estamos felices de tenerlos a todos ustedes con nosotros durante todo el día. Y a veces cuando si ustedes están por aquí en la ciudad, en cualquier lugar cerca, vengan. Queremos reunirnos y congregarnos. We want to sit under the teaching of our brother here, Brother Neville, and partake of the things that's of God. As he finds them from God, he gives them out. And we want to learn of God. Queremos colocarnos bajo la enseñanza de nuestro hermano aquí, el hermano Neville, y participar de las cosas que son de Dios. Mientras él las haya de Dios, él las entrega. Y queremos aprender de Dios. And seeing the day approaching, we must assemble ourselves more oft together. We must love in our hearts to come to church. If we don't love church, love God, coming together, what we call church, is coming together to worship. If we love Christ, we worship again. Y viendo que aquel día se acerca, debemos congregarnos más a menudo. Debemos amar en nuestros corazones venir a la iglesia. Si no amamos la iglesia o amamos a Dios, congregándonos, lo que llamamos iglesia, es el reunirnos para adorar. ¿Ven? Si amamos a Cristo, adoramos de nuevo. Could you imagine a man saying he loved his wife and he hadn't seen her for a long time pass right by and say, well, I'll see her some other time. See, that isn't... ¿Puede usted imaginarse a un hombre que dice que ama a su esposa y él no la ha visto por largo tiempo y pasa así cerca y dice, bueno, la veré en alguna otra ocasión? ¿Ven? Eso no es.
or a wife saying she loves her husband, or a parent saying they love their child. Well, it shows, see. O la esposa que dice que ama a su esposo, o los padres diciendo que aman a su hijo. Bueno, se muestra, ¿ven? Now I think our expressions that we should constantly long to be in worship. Anywhere to worship the Lord. When we come together to worship Him at home, worship Him while we're driving our cars, wherever we are, worship the Lord. Just pray. Y yo pienso que nuestras expresiones, que nosotros debiéramos constantemente anhelar estar en la adoración, en cualquier sitio, para adorar al Señor, cuando nos juntamos para adorarle a Él, adorarle en el hogar, adorarle mientras conducimos nuestros vehículos, en donde quiera que estemos, adorar al Señor, solo orar. The Bible said, let everything that has breath praise the Lord. And then he said, praise ye the Lord. Even if you haven't got any breath, still praise the Lord. See? La Biblia dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Y luego él dijo, alabad al Señor. Aún si no tiene ningún respiro, aún alabe al Señor. ¿Ven? Everything that has breath, praise the Lord, and then praise ye the Lord. I think Psalms 100, 100 Psalm. Alabanza. Todo lo que respire, alabe al Señor. Y luego, alabad al Señor. Pienso que está en Salmo 100, el Salmo 100. Now, the Lord bless you. And as we sing now, again, the brethren will go to this room and the sisters to that room for feet washing. As we stand now for dismissing. Ahora el Señor les bendiga. Y mientras cantamos ahora, de nuevo, los hermanos irán a este cuarto y las hermanas a ese cuarto para el lavado de pies, mientras nos ponemos de pie para despedirnos. And you that have to go, well, you are be dismissed in a moment, but then we'll gladly invite you at any service that we got. Come and we'll try to do the best for you that we know how to guide your soul to the foot of Jesus Christ. Y ustedes que tienen que irse, pues serán despedidos en un momento. Pero entonces, felices les invitamos a cualquier servicio que tengamos. Vengan, y trataremos de hacer lo mejor que podamos por ustedes para guiar su alma a los pies de Jesucristo. Take the name of Jesus with you. Búscale con mi sea tu amarga copa, tus pesares se huesarán, suave luz. Ahora dense la vuelta y salúdense de manos cada uno. De esperanza, fe y amor. Es Jesús el Salvador. Ahora mientras inclinamos nuestros rostros cantemos. De Jesús el nombre adora, que te sirva de lo que es, alma del imperturbado. Hallarás asilo, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Jesús, el Salvador. As we bow our heads humbly, we're going to ask our brother McKinney here to dismiss us in a word of prayer, and immediately afterwards, you that have to go may leave. The rest will gather in the rooms. God bless you, brother McKinney. Ahora, mientras humildemente inclinamos nuestros rostros, le pediremos a nuestro hermano McKinney aquí que nos despida en oración. E inmediatamente después, ustedes que tienen que irse, pueden retirarse. El resto se reunirá en los cuartos. Dios les bendiga. Hermano McKinney.